My dear students, once again, you are welcome to our project. Our project is the project. Remember, not just any project. This is the real one. Vamos para la universidad. Because here, we are learning. We're learning fast and we're learning properly. We're learning the right way. It is because your talent, your motivation, all our resources make it possible. We are all working together, and that's how we achieve our goals. Very well, we are far into our level now. This is our unit number 3. This is our week 2 and our session number 2. So, get ready for more information, for more practice, and to have a very nice and fun class. We have been working on parties, celebrations. And remember, we mentioned that Fernanda was going to celebrate her birthday, and some of her friends are preparing different things. Remember the carnival at the Nest of Antioquia town. Remember last class we prepared a delicious Caribbean fish. Today we're continuing with the same topic, more vocabulary. We are going to review some of the topics that we have already seen and put them into practice. So, get ready to participate and get ready to learn. Muy bien, mis queridos estudiantes. De nuevo, ¿en dónde estamos? En el proyecto, que no es cualquier proyecto, ya eso lo sabemos. Vamos para la universidad. Nuestra universidad, el talento de ustedes, la motivación que le ponemos todos a esto, hacen que nuestros objetivos se estén cumpliendo. Mirando las actividades que ustedes nos han enviado, sí nos podemos dar cuenta que el aprendizaje ha sido muy bueno y se están asimilando los temas de manera muy apropiada. Eso se muestra en la calidad de los trabajos que envían, la forma en que están utilizando las estructuras, el vocabulario bien empleado. Incluso en algunos trabajos la autocorrección. Eso es genial para nuestro proyecto. Así que vamos a continuar de esa manera. Ya sabemos que estamos a un poquito más allá de la mitad del nivel. Lo que nos queda, vamos a aprovecharlo de la mejor forma. Muy bien, ¿en dónde estamos? Vamos a ver, estamos en nuestra unidad 3, nuestra semana 2 y nuestra clase 2. Pero es que a mí no me gusta pasar por aquí sin hacer algo, sin hacer esto. Yo paso por aquí y siempre tengo que darle un enorme círculo a nuestro país al lado de los angloparlantes. Colombia is right there in the map of the English speaking countries because we are making it possible, porque lo estamos haciendo posible. All right, vamos por la universidad, nuestro proyecto. Prepárense para participar. Hoy, ¿cómo vamos a participar? Vamos a leer. Vamos a producir de manera, oral. Vamos a tener una actividad guiada en la que van a obtener una de las notas calificables para el proyecto. No es únicamente realimentación, sino que se califica en el sistema. Bueno, también vamos a tener la manera de preparar nuestra receta. Vamos a revisar un tema que ya se los voy a proponer porque ustedes conocen mucho, se acuerdan mucho y me ayudan a mí, que soy el de la memoria podrida. A mí es el que se me olvida, ustedes son los que me ayudan. Vamos para allá entonces. English 1. Colombia is a country where people want to speak English
in all our regions, beginning by our department, our province. Let's have a party. That's the name of the unit. We are celebrating during this unit. We are celebrating throughout the unit. Week number two, a birthday dinner. Whose birthday is that? ¿Quién era el cumpleaños? Se me olvidó. Whose birthday? Whose birthday is this? ¿Quién me dice? Ah, algún alma caritativa. ¿Quién? Angostura, ¿quién está cumpliendo años en nuestra unidad? Fernanda. Yes. Fernanda Vegachi, thank you very much. And this is our session number two. Objetivos para nuestra clase de hoy. Recordemos que en esta semana todos nos hemos estado enfocando en lo siguiente: en comprender ideas generales y específicas sobre cómo preparar comidas, particularmente para ocasiones especiales, birthday. Bueno, también hablamos por allí en una clase anterior, Mother's Day. Y me mencionaban ustedes que Mother's Day, people usually cook chicken rice. Casi todo el mundo cocina arroz con pollo. Unos que otros, hamburguesa. All right. También estamos enfocados en dar instrucciones de cómo preparar una receta. Hoy me voy a dar cuenta de lo muy bueno que cocinan ustedes cosas simples para invitar al profe a comer. Hoy es el día del desquite. Vamos a comparar precios de las... Vamos a comparar precios de los ingredientes para una receta. Bueno, para poder llegar allá, vamos a empezar a identificar dos cosas. Ustedes me van a ayudar. Cuando hablamos de precios, when we speak about prices, people, what is the main topic of vocabulary? ¿Cuál es el principal tema de vocabulario si queremos hablar de precios? ¿Quién me dice? Somebody tell me, please. Libras, kilo. Okay. Weight measures, o sea, medidas de peso. ¿Qué más? Weight volume. Quantity. Muy bien. Weight, peso, volume, volumen, quantity, cantidad. Y si vamos a hablar de precios, ¿cómo es que uno menciona los precios? ¿Qué tiene que tener en cuenta? What do you need? Unidad, docena, gramos, libras. All right. Yes. But, eso está muy bien. Pero, ¿cómo hago yo para dar un precio? ¿Qué necesito? What do I need? Numbers. Numbers. And in Vegachi, they mention grams, pounds. Pounds quiere decir libras. Pounds, kilos. We also have volume, like liters, litros, cups, tazas. All right, todo eso. Numbers. So, we are going to practice these things today. And we're going to begin by this. Y entonces vamos a comenzar por identificar esto. Can you identify these vegetables? Oh, pero mire que tan grande la imagen. Me van a identificar vegetales. Algunos tienen allí los nombres, así que pura malicia indígena. Me los pueden leer. Si se los conocen, me dicen. Ok, empecemos por la sección de abajo. ¿Qué hay abajo? What do we have on the floor? Como en la parte del piso. What can you... Onions. Onions, yes. What else? Remolacha. Remolacha. How do you say remolacha in English? Tomate.
So we have onions. Beets. Beets and remolachas. ¿Qué más vemos allí? Carrots. Carrots. ¿Qué más ven? Dígame a ver qué más ven allí. Carrots. Cabbage. Cabbage la vemos en la de la mitad. Vemos cabbage. Ah, bueno. Pero en la parte de abajo, ¿qué más vemos? Do you see potatoes? Onion. Which one? ¿Cuál? Onion. Onions, yes, onions. Pero ¿qué otra cosa? How do you say ajo? Garlings. Garlic. Yo por allí, sobre la mano derecha, veo una fruta amarilla. What is that? What is that yellow thing? Piña. No, eso sí es una piña, eso es una piña. What is that? Right here. Ay, profe, guisantes. Guisantes. How do you say guisantes in English? That is... peas, green peas, estamos hablando de arvejas y habichuelas. Muy bien. ¿Pero qué es eso amarillo? Nadie. Yo tampoco sé qué es, a mí se me parece que, ¿cómo que es eso? ¿Una granadilla o qué? Granadilla. Ok, entonces pongámosla. Passion fruit. Passion fruit será granadilla. Algunos dicen que la maracuyá. Pero bueno, es passion fruit. Puede ser papa criolla. No. Papa criolla está amarilla. No. La que sigue, ¿qué será? Papa. What is the one between the green peas and the passion fruit? La que está entre la mitad de las. Rábano. How do you say rábano in English? Rábano. Reddish. I think it's double D, reddish. Okay. What else can we see? ¿Qué más vemos en la de la mitad entonces? What do you see? ¿Qué ven ahí? Alguien me mencionó cabbage. Repollo, yes. Somebody mentioned cabbage. Celery. What else? ¿Qué más vemos? Broccoli. ¿Ustedes ven pepinos allí? How do you say pepino? Cucumber. All right. Corns. What is that in Begachi? Corns. Mazorca. Corns. Corn. All right. What else? Corns. I see corn. I see tomatoes. I see. What else? ¿Qué más ven ustedes? Yo veo tomates. Lechuga. ¿Cómo se llama? Lechuga. Lettuce. Lechuga. Onion. Onion ya la tenemos. Oh. Green onions, dice usted. Green onion es lo que llamamos la cebolla junca. Green onion. All right. ¿Qué más vemos por allí? A ver. Do you see? Which one?
Okay. So let me pronounce this vocabulary for you. Onions, garlic, passion fruit. Niñas, apaguen el micrófono, por favor. All right. Recuerde que hay red peppers and green peppers. Pongámosle aquí red peppers. All right. I'm going to pronounce them. Los voy a pronunciar. Onions, garlic, passion fruit, beets. ¿Qué es lo que es beets? Remolacha. Remolacha. Peas. What is peas? What is the... Arveja. Orange, carrots, green peas, radish, cabbage, celery, broccoli, cucumber, corn, tomatoes, lettuce, green onion, red pepper, green pepper. Me faltó. How do you say plátanos? Plantain. All right. Rúgula. Rúgula. What is rúgula? I don't know. What is rúgula? Lechuga rúgula, profe. Las hojitas. Okay. That's lettuce. Pongamos la lechuga solita por ahora. Okay. Let's continue. So we have a lot of vegetables. Where, me van a contestar esto. This is for you to answer. Where do you usually buy groceries in your town? Where do you usually buy groceries in your town? In your town, in Begachi, in Amejorral, in Salgar, in Jericó, in Tarnes, in San Luis, in Ciudad Bolívar, and Urrao. Where do you go to buy your groceries? ¿En dónde van a comprar sus víveres? El mercado. La verdulería. La verdulería. That's the vegetable store. The vegetable store. Pero únicamente allí, porque es que la palabra groceries quiere decir víveres en general, el mercado. No únicamente las verduras. Those are the greens, right? The supermarket. At Don Juan's grocery store. ¿Qué otra parte? For example, Metamax. Metamax. Legumbrería Mercamás. Mercamás. In San Luis, where do you go to buy your groceries in San Luis? Profe, yo ya le dije, supermarket. Supermarket. Okay. Abejorral, where do you go to buy your groceries? En Abejorral, ¿dónde compran el mercado? Abejorral. Well, Salgar, where do you go to buy your groceries? In supermarket. The supermarket. And Urrao, because many municipalities have big supermarkets, but some others don't have big supermarkets. Algunos tienen grandes supermercados, otros no. Por eso les pregunto. Además de eso, porque soy chismoso y estoy en todo mi derecho de ser chismoso. All right. Urrao, where do you buy your groceries? ¿Dónde? In the supermarket. Okay, people. Next question. Next question. When do people go to the market? When do people generally, usually go to the market? ¿Cuándo es que la gente normalmente va al supermercado? On Sundays. On Sundays. Municipalities on Sundays. Do you think people go to the market on Sundays in Medellín? No.
La minorista, mayorista. Yes, la mayorista and la minorista. And people go Saturdays or Sundays. What is the best day to go? ¿Cuál es el mejor día para ir? Los martes. Tuesdays. Porque está más fresquita. Tuesdays. Okay, Tuesdays. And I imagine that you go to the market. Todos los que estamos aquí en este momento van al supermercado a mercar, o en los casos como yo digo, Angostura. Let's suppose Angostura. No, my father goes. No, my mother goes. O ustedes también van a mercar en Angostura. Ustedes, las estudiantes que están aquí, los estudiantes. My mother. My mother. Very good. Okay, and Ciudad Bolívar, do you go to the market yourself, or does anybody else go? ¿Va usted o alguien más? My mom. My mom goes to the market. All right, excellent. Let's continue. Shopping. ¿Y viste? Me compré el shopping, pibe. We are going shopping. And we're going to shop for groceries. Vamos a identificar ideas acerca de dónde comprar ingredientes. Why do we need ingredients? Because we are going to prepare a delicious dish. Read and listen to the following conversation between Juan Pablo and Jose. You will find information about a shopping list. Juan Pablo and Jose are our characters, and they're going to speak about buying something, and we are going to make a list. Ojo pues, niños, les voy a dar un pastel, pónganle pues cuidado, para que pastelen. Ustedes van primero a escuchar, como siempre nos gusta hacer aquí. Usted escucha, luego de que escuche, vemos el diálogo y luego, primero me dicen qué tanta información son capaces de recoger sin pastelear, sin mirar las cartillas. Eso es lo importante. Y si no las miren, no las miren, que lo importante es saber qué tanto fui capaz. Después leemos a la vez que escuchamos. Y después vamos a preparar unas deliciosas recetas municipales de clase. Todo para el día de hoy. Aquí vamos. Get ready. Shopping. Shopping. Get ready. Si quiere, tome notica. Escuché que dijo la palabra 24. Ok, apúntela. Es que no la sé escribir. No importa. Escríbala como la escuchó, que para eso estamos aquí. Es importante tomar noticas porque las noticas personales son las que más le ayudan a uno, no las que uno transcribe de un libro a otro. Here we go, people. Aquí vamos. Actividad introductoria. Instruction. Read the following conversation between Juan Pablo and Jose. You will find information about a shopping list. Hello, my friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect! You know, I have classes, but let me tell you where to buy these ingredients. Since I know all the stores in town. Alright, I will follow your instructions. Thanks, brother! First, buy tilapia. To do that, you can go to the butcher's shop. Mr. Moses is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then, you shall go to the fruit and vegetable shop. It is located in front of Mr. Moses' shop. There, you shall buy some green plantains. They cost 400 pesos each one. Lemons and garlics shouldn't cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each. And a bulb of garlic costs 1,000 pesos. Can I buy the coconuts there? No! You should go to the El Paisa fruit shop. They have good coconuts and a very good price. They cost 3,000 pesos each. I know where it is. My mom often buys there. So,
Where can I buy the wheat flour and the rice? Well, you shall find them at Luz Mini Market. It is just around the corner next to the bank office. A pound of wheat flour costs only 1,000 pesos, and the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thanks for the directions. See you tomorrow. Have a nice class. You're welcome. Bye-bye. How much did you get? How many words could you get? Díganme, ¿qué lograron capturar? ¿Qué palabras se les quedaron allí? ¿O qué frases? Cuando estaban hablando sobre la compra de pescado, el precio del pescado, del fish, de la tilapia, y hablaban en pesos. Ok, tilapia, fish and pesos. Very good. Tenemos tres palabras que están allí. What else do we have? ¿Qué más tenemos? Hay mucho. Rice. Como... What? Rice. Yes, rice. Rice. The store. My friend. Rice and the store and the place where you get this. Y los lugares donde se consigue. ¿Qué más vocabulario específico lograron captar? Vegetales. Vegetables. Plátanos. Plantains. Lugar donde se compra. Perdón, ¿cuál? Plátanos verdes. Green plantains. Yes. Green plantains. Plátanos y vegetales. Yes. Okay, excellent. I like it. I like it very much. Now, we're going to read along. Read and listen. Read and listen. So, I will play the video. I will play the audio and the reading. Introductory. Shopping. Instruction. Read the following conversation between Juan Pablo and Jose. You will find information about a shopping list. Hello, my friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect. You know, I have classes, but let me tell you where to buy these ingredients, since I know all the stores in town. All right. I will follow your instructions. Thanks, brother. First, buy tilapia. To do that, you can go to the butcher's shop. Mr. Moses is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then, you shall go to the fruit and vegetable shop. It is located in front of Mr. Moses' shop. There, you shall buy some green plantains. They cost 400 pesos each one. Lemons and garlics shouldn't cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each, and a bulb of garlic costs 1,000 pesos. Can I buy the coconuts there? No, you should go to the El Paisa fruit shop. They have good coconuts and a very good price. They cost 3,000 pesos each. I know where it is. My mom often buys there. So, where can I buy the wheat flour and the rice? Well, you shall find them at Luz Mini Market. It is just around the corner next to the bank office. A pound of wheat flour costs only 1,000 pesos, and the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thanks for the directions. See you tomorrow. Have a nice class. You're welcome. Bye-bye. Okay, my people, this is what I am going to do. I am going to play it again. You read. Please check pronunciation, and then you will do the reading for me, as we have always done. Lo repetimos. Pónganle mucho cuidado a la pronunciación. Si hay alguna palabra que les queda difícil, vamos a mirarla, la pronunciamos nosotros acá. Y luego lo que tenemos que hacer es leer. Vamos a leerlo. Todos me escuchan. Jericó me escucha. Jericó no me escucha. Solamente algunos. Ciudad Bolívar, ¿me escucha? Sí. Angostura. Levánteme la manito. Muy bien. Jericó. Todos me escuchan menos Jericó.
Sí, señor. San Luis. San Luis, ¿me escucha? Perico. Ok, very good. Ok. Está caída la señal, está muy mala. Sí, cuestión de tormenta. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a poner de nuevo, lo leemos. Ay, quedó chévere. Lo leemos y ponemos mucho cuidado a la pronunciación para que luego hagamos la actividad que siempre hacemos de refuerzo. La lectura, hacemos el diálogo. En Jericó tenemos tres posibles parejas de diálogo. San Luis la hace solita como siempre, muy juiciosa. Urrao tenemos dos posibles parejas muy buenas. Algar muchas. Ciudad Bolívar también tenemos. Angostura. Así que tenemos opción de practicar esta. Hagámoslo con mucha motivación porque de otra manera no vamos a conseguir nuestro objetivo. Así que digo, lo voy a poner una vez más. Póngale cuidado a la pronunciación. Y si no, nosotros mismos desde acá hacemos la respectiva corrección. Here we go, people. Allí vamos. Actividad introductoria. Shopping. Instruction. Read the following conversation between Juan Pablo and Jose. You will find information about a shopping list. Hello, my friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect. You know, I have classes, but let me tell you where to buy these ingredients. Since I know all the stores in town. All right, I will follow your instructions. Thanks, brother. First, buy tilapia. To do that, you can go to the butcher's shop. Mr. Moses is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then, you shall go to the fruit and vegetable shop. It is located in front of Mr. Moses' shop. There, you shall buy some green plantains. They cost 400 pesos each one. Lemons and garlics shouldn't cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each, and a bulb of garlic costs 1,000 pesos. Can I buy the coconuts there? No, you should go to El Paisa fruit shop. They have good coconuts and a very good price. They cost 3,000 pesos each. I know where it is. My mom often buys there. So, where can I buy the wheat flour and the rice? Well, you shall find them at Luz Mini Market. It is just around the corner next to the bank office. A pound of wheat flour costs only 1,000 pesos, and the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thanks for the directions. See you tomorrow. Have a nice class. You're welcome. Bye-bye. Okay, people. Who wants to begin doing the conversation? I would say, voy a decir con esta democracia que nos caracteriza que va a comenzar Urrao. Urrao, democráticamente hablando. ¿Quién? Jericho. Okay. After Jericho, Urrao. Urrao number two. Let me show it. Go ahead. Hello, my friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect. You know, I have classes. But let me tell you where to buy these ingredients, since I know all the stores in town. All right, I will follow your instructions. Thanks, brother. First, buy tilapia. To do that, you can go to the butcher's shop. Mr. Moses is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then, you should go to the fruit and vegetable shop. It is located in front of Mr. Moses' shop. There, you should buy some green plantains. They cost 400 pesos each one. Lemons and garlic shouldn't cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each, and a bulb of garlic costs 1,000 pesos. Can I buy the coconuts there?
No, you should go to the El Paisa food shop. They have good coconut at a very good price. They cost 3,000 pesos each. I know, where is it? My mom often buys there. So where can I buy the wheat flour and the rice? The rice? All participants are You should find them a loose mini market. It's just around the corner next to the bank office. A pound of wheat flour costs only 1,000 pesos. And the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thank you for the directions. See you tomorrow. I'll have a nice class. You are welcome. Bye-bye. Okay, Jericho. Excellent. Thank you very much. Yes. Excellent. All right. Now, Urrao, and I suppose Vega Chi, and then Angostura. Okay, Urrao, hello. Hello. Hello, my dear, are you ready for shopping? Of course, my lord, I have the list of ingredients. Perfect, Joe. No, I am glad, but let me tell you where to buy the ingredients. Signs in general are the stores in town. All right, I will follow you instructions. Thanks, brother. Fine, feels by Tilapia to do that you can to the grocery shop. Mr. Moon is a very nice person. He said fresh Tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. The job show to the tourists and vegetable show. It is located in front of Mr. Moss Shop. The job show by some friends like that. They cost for 100 pesos each one. Lemons and garlic show. Cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each, and a bag of curry costs 1,000 pesos. Can I bought the coconut there? No, your store will do a paisa with soap. They have good coconuts and a very good price. They cost 1,000 pesos each. I know where it is. My mom is always there. So where can I put the wet soap and the rice? Well, you should find them and look. The market is good. I want the corner next to the bank office. A bank of where flour costs only 1,000 pesos and the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thanks for the lesson. See you tomorrow. Have a nice day. You have welcome. Bye-bye. Oh, thank you. Y eso que en Urrao me quedan más personas que se me están, vean, es que por allá escondiendo. No, pau, hay que participar. All right. So, who's next? Vega Chi, excellent. Here we go with Vega Chi. Let me play. Do you have the paper there? The book? I will give you the slide. There you go. Sí, no, no, porque está muy grande. Grande. Ah, okay.
Entonces es muy fácil. Mire, cuando llegue el cuadro largo, que yo sé que es este, véalo por aquí, hacemos lo siguiente. Una tercera persona hace la mitad. Eso es todo. Sí, señora, ¿cómo que no? Sí, así es. Muy bien, nos fuimos. Hello, my friend, are you ready for shopping? All whom's my all, I have the light of English. Perfect, you course, I have a class, good day, may you were wearing to eat this ingredients. Tag, brother fish, buit tilapias, todo you. Can you today? Butcher show. Mr. Moser is very nice person. Tasty French tilapia. Take out in tons pesos per pound. Then you show go to the fruit. I vegetable show it is locate of mars mold soap tell you soul boy some great plants take out plantains take out for 100 pesos as on lemon a gravity show cost you more than 2,000 pesos. Lemons can 200 pesos at and a boot of gold costs 1,000 pesos. Can if you take cotton chair? No. You should go to a Pais fruit show. They have good coconut and very good price. They cost 3,000 pesos each. I can't wear it is my mom often. Boots say so. Where can I boot say what for and say rice? Well, you show fish they I lose. Mini market it is push around the corner next to the back office. A pound of where flow cost only 1,000 pesos, and the reset cost 2,000 pesos a pound. It is okay, my friends. Thank you for the direction. Said you tomorrow. Have a nice class. Yo, are welcome. Bye bye. Excellent. Thank you. That is motivation. See, we are getting better. Congratulations. Very good. Now, who's next? We have Urra, we have Begachi, we have Jericho. What about voluntarily? Voluntarily. Salgar. Okay, Salgar. This is voluntarily. San Luis. San Luis. Okay, mientras Salgar se prepara. San Luis, you go. Hello,
friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect. You know I have class. Budle might tell you where to buy test ingredients. Since I know all the stores in town, I will follow your instructions. Thanks, brother. First, oi tilapia. To do that, you can go to the butcher shop. Mr. Moses is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then you should go to the fruits and vegetable shop. It is located in front of Mr. Moises' shop. There you should buy some green plants. They cost 400 pesos each one. Lemons and garlics should not cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each, and a bowl of garlic cost 1,000 pesos. Can I buy the coconut there? No, you should go to the El Paisa fruit shop. They have good coconuts at a very good price. They cost 3,000 pesos each. I know where it is. My mom often buys there. So where can I buy the wheat flour and the rice? Well, you shall find them at Luz Mini Market. It is just around the corner next to the bank office. A pound of wheat flour costs only 1,000 pesos, and the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thanks for the directions. See you tomorrow. Have a nice class. You are welcome. Bye-bye. Excellent in San Luis. Thank you. Very good job. Who's next? Salgar, are you ready now? Ya estamos listos en Salgar, ya decidimos quién. Pueden hacerlo entre todos, no tiene que ser un diálogo. Usted dice un cuadro, usted el otro, sigue así, lo repartimos el diálogo. You ready, Salgar? Hay que cogerlo desde el principio. Ahí empieza. 1, 2, 3. Hello, my friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect. You know I have classes. But let me tell you where to buy this ingredients. Since I know all the store in town. All right, I will follow your instruction. Thanks, brother. Here's buy tilapia. To do that, you can go to the butcher shop. Mr. Mouse is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then you should go to the fruit and vegetable shop. It is located in front of Mr. Mo's shop. There you should buy some green plates. They cost 400 pesos
planches. Green planches. They cost 400 pesos each one. Leaves and garlic shovels cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each. And a bulb and garlic cost 1,000 pesos. Can I book the coconuts there? No, you should go to the paisa fruit shop. They have good coconuts at a very good price. They cost 3,000 pesos each. I know where it is. My mom often buy there. So where can I buy the white flour and the rice? Well, you should find them at Luz Mini Market. It is just around the corner to the bank office. A pound of wet flour costs only 1,000 pesos, and the rice costs 2,000 pesos a pound. It is okay, my friend. Thank you. Thanks for the direction. See you tomorrow. Have a nice class. You are welcome. Bye bye. Excellent, Salgar. Very good job. Excellent. I think our next participant in the reading is Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, you are going to do this reading because you want to learn. Okay, after Ciudad Bolívar, we go to Jericó again. Compañeros, recuerden, en Ciudad Bolívar debemos hacer el esfuerzo, porque si no, no nos vamos a dar cuenta si estamos avanzando o no en el curso. Ya nos dimos cuenta, por allí tuvimos unos compañeros que nos dieron un ejemplo enorme hoy. Al hacer este diálogo con un esfuerzo grande, pero con una motivación todavía más grande. Así que sigamos los buenos ejemplos. Bueno, prepárese Ciudad Bolívar, pues, vaya. Hágase cerquita, mire bien el texto y Jericó nos hace el diálogo en este momento. Jericó. Hello, my friend. Are you ready for shopping? Of course, my horse. I have the list of ingredients. Perfect. You're now class. Would let me you were to buy these ingredients. Since I know all the stores in the town. All right, I will follow your instructions. Thanks, brother. First, with tilapia. To do that, you can go to a church shop. Mr. Moises is a very nice person. He sells fresh tilapia. They cost 8,000 pesos per pound. Then you should go to the fruits and vegetables. Shop. It is located in front of Mr. Moises' shop. There you should buy some green plants. They cost 400 pesos each one. Lemons and garlic shovels cost you more than 2,000 pesos. Lemons cost 200 pesos each. Lemon con 200 pesos.
avoid the wet floor and the risk. When you shop in, then a look mirror is put around the core next to the back office. A pound of wet floor costs only 8,000 pesos, and the right cost 2,000 pesos in pound. It is all, my dear. Thanks for the direction. See you tomorrow. Have a nice class. You are welcome. Bye bye. Hoy pronunciamos no tan bien, pero claro, y hicimos el ejercicio. La segunda vez lo hacemos mejor. Un buen elemento que tienen ustedes allí a su disposición es la cartilla. Y si no, la clase de toda manera, vuelven a verla ustedes si buscan el acceso que tenemos en la plataforma. Ok, congratulations people. Next. Next, we are going to do something to practice a little. Vamos a ver si captamos la lectura. Question number one. Lemon, coco, coconut, lemons, wheat flour, plantains. ¿Qué más? Plantains. ¿Qué más? Wheat flour. Wheat flour. ¿Qué más? ¿Con qué se revolverá el coco? Rice. Rice, excellent. ¿Nos faltará algo? Coconut, lemons, plantains, wheat flour, rice. ¿Hasta ahí? ¿Se nos pasó? Barley. Bulb. A bulb of garlic. A bulb of garlic es lo que llamamos la cabeza de ajo, toda completica. All right, excellent. Question number two. Where can they buy the ingredients? Me cierra el micrófono en Begachi. ¿Dónde pueden comprar los ingredientes? Where can they buy the ingredients? Estos son los ingredientes. ¿Y aquí en dónde se compran? Mencióname los lugares. Tilapia. El Paisa. Mini market, that is loose groceries. El Paisa, ¿qué es lo que es el Paisa? ¿Qué es? Una frutería. Yes, fruits and vegetables. What about the fish? ¿Dónde compran el pescado? The butcher shop. What is the name of the butcher shop? Sí, ¿cómo se llama? Mr. Moses. Muy bien, ¿dónde compran el arroz? Luz Mini Market. Luz Mini Market. And the wheat flour. Where do they buy the wheat flour? Luz Mini Market. Very good. And what about the coconut? Where do they buy the coconut? El Paisa. El Paisa. Excellent.
Now, how much is one of the ingredients? ¿Se acuerdan cuánto cuesta cada uno? Vamos a ver. Vamos a ver la memoria de mi gente. Fish, ¿cuánto cuesta el pescado? $2,000. What about the plantains? $400. What about the rice? Remember. And the wheat flour. What about the wheat flour? $1,000. Okay. And all together, ya hicieron la cuenta de cuánto cuesta todo. All together, what is the cost of all the ingredients? ¿Cuánto nos va a costar hacer este pescadito? Ya hicieron la cuenta. Aquí me faltan, aquí no están todos, falta el ajo. $25,000. $25,000, she says. Vega, she says $25,000. Allá, hagan la cuenta que ustedes tienen allá los ingredientes. Ok. Alright. Ahora nuestro turno. Vamos a hablar de precios. Niños, miremos en nuestra mochila los precios. In English, we divide prices at the decimal. En inglés, los precios los dividimos teniendo en cuenta los decimales. Ejemplo, 4.59. La forma cortica es, la forma larga es $4.59. La forma cortica es simplemente $4.59. Se dicen los números, pero se tiene que separar. $4.59, no $459, se separa por decimales. $4.59. Si es un número más grande, por ejemplo, 267, usted dice el número tal y como se lee, 267, pero también se puede dividir por decimal, 267. Si tenemos un número todavía más grande, nos costó 4,381 pesos. La forma larga de decirlo es 4,381 pesos. Pero si es la forma cortica, lo decimos en parejas. 4,381. Entonces, como ya aprendimos eso, mire pues, por decimal, forma larga y forma cortica. Si eso es así, el profe les va a hacer un quiz. Y el quiz será, voy a comprar panela. I'm going to buy some cane. And the price is this. What is the price? Alguien que me lo diga, quickly. What is the price? In pesos. People, ¿cuánto vale mi panela? $1,000, una libra. Okay, it is in Colombia, it is 1,000 pesos. Ustedes me van a decir el número que yo les diga aquí. En inglés, this number. What number is this? 2 what? Si fuera 2.50, 2.50. Pero si se fuera 250 solo. Oh, porque. $250, muy bien, $250. Porque aquí tenemos cosas, por ejemplo, una libra de arroz nos cuesta 1,750.
¿Cómo digo yo eso? Hay dos. How do I say that? Este precio, mi arroz. 1,750. Y hay otra manera, que será 1,750. 1,750. Hay dos maneras de decir los precios entonces. Ok, let's continue. Actividad de comprensión. Vamos a hacer una actividad de comprensión. Identificar ideas acerca de dónde comprar ingredientes. Instruction. Guess the prices for the ingredients Juan Pablo and José need for their Caribbean fish. Ustedes van a adivinar los precios que ellos necesitan para su pescado. How much do they cost in your town? ¿Cuánto cuestan en su pueblo? Then mention where you can find them. Y van a mencionar dónde los encuentran. Finally, make some comparisons between Juan Pablo and José's prices and yours. You can use more expensive, cheaper, as much as, and other expressions to compare price. Niños, les voy a hacer un recorderis acá. Ustedes se acuerdan de los comparativos. Resulta que yo tengo a Juan Pablo y tengo a José. Uno de ellos es más alto, ¿cierto que sí? Bueno, entonces decimos que José is taller, es más alto. Resulta que, como le vemos por aquí un halo a Juan Pablo, eso quiere decir que Juan Pablo is more intelligent. Estamos haciendo comparaciones. Recuerden que cuando comparamos un adjetivo cortico, le agregamos ere al final. Cuando comparamos un adjetivo grande, simplemente le ponemos more. More expensive, más caro. More interesting, más interesante. Barato, ¿cómo se dice? Más barato. Cheaper. ¿Cómo se dice? Más limpio. Cleaner. Cleaner. ¿Cómo se dice? Más caro. More expensive. Pero resulta que si yo estoy en Salgar, pero en este momento yo vivo en San Luis y voy a comprar el arroz, y el arroz en San Luis vale 2,000 y en Salgar vale 2,000. Entonces, en San Luis it is as expensive as in Salgar. Es tan caro como en Salgar. Si en San Luis costara 2,000 y en Salgar 2,020, entonces, ¿dónde sería más caro? It is cheaper en San Luis, more expensive en Salgar. ¿Sí se acuerdan de eso, los comparativos? ¿Sí? Bueno, porque para nuestra actividad ustedes van a hacer eso, van a hacer esas comparaciones diciendo, ah, es que en el pueblo mío, en el pueblo de Juan Pablo. Vamos a ver. Aquí dice, las tilapias, prices, el precio de las tilapias en el pueblo de José es, they cost 8,000 pesos, cuestan 8,000. ¿Dónde las consigue? Mr. Moses Shop. Ahora, ¿qué precio tienen en su pueblo? 9,000 pesos, valen 1,000, o sea que es, ¿en dónde la consigue? En La Amistad, o sea que es more expensive, fíjense, more expensive. Este es el ejercicio que usted tiene que hacer. Usted lo busca. Vamos a hacer uno nosotros. Para que ustedes entiendan cómo se hace. Vamos a la plataforma y buscamos ¿cuáles que es? Prices.
Bueno. Vamos a ver. Tilapias, they cost da 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 da. Vamos a ver aquí. Plantains, they cost 400 pesos each. Cuestan a 400 pesos en el pueblo de José. ¿Dónde se compra? Fruits and vegetable shop. ¿Sí o no? ¿Cuánto cuestan en su pueblo? ¿En su pueblo cuánto cuestan? Plantains, ¿cuánto cuestan los plátanos en su pueblo? Si en el de José cuesta 400. They cost 500 pesos each, cada uno. ¿En dónde lo consigue? En su pueblo. ¿Cómo se llama la legumbrería de su pueblo? Donde compra los plátanos. Frutería Don Juan. Vamos a hacer una comparación. Son 500 pesos en su pueblo y 400 en el de Juan. Hagamos una comparación. ¿Son más baratos en el pueblo de Juan o son más caros en mi pueblo? ¿Cómo quiere que hagamos? In my town, los plátanos, plantains, are more expensive, son más caros. En mi pueblo los plátanos son más caros. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los limones? They cost 200 pesos. Vamos a hacer otro, vamos a hacer los cocos aquí. They cost 3,000 pesos each, a 3,000 en el pueblo de Juan. ¿Dónde los consigue? 1,500 en Vegachí. El Paisa Fruit Shop, ¿a cómo? A 3,500 pesos en Vegachí. 3,500. ¿En dónde se compran en Vegachí? Ventamos. Ventamos. Mercamos. Si regañas, pero estamos en Rusia. Mercamos. Entonces vamos a hacer una comparación. Los cocos, they are cheaper, son más baratos in José's town, son más baratos en el pueblo de José, por lo que podemos ver, allí son a 3,000 y en el suyo son a 3,500, ok, so that is the activity you have to do, people, esa es la actividad que ustedes tienen que hacer, van a la plataforma, bien queridos, y la hacen, excelente. Muy bien, a recipe, tenemos una actividad guiada, se llama una receta. Vamos a dar información acerca de cómo preparar un plato de comida. Instrucción, record a short video, esto está en la plataforma niñas y niños. Record a short video showing your peers how to prepare one of your favorite dishes. Entonces vamos a coger y vamos a grabar un videito bien lindo. Vamos a ver, yo si encuentro por aquí con qué, bueno. Espérenme. Resulta que yo tengo mi teléfono. Veanlo aquí, qué lindo. My cell phone. Y voy a grabar un videito que se llama A Recipe. Una receta. Remember to mention all the ingredients and cooking times. Bueno, entonces usted tiene el teléfono. Ya ustedes en el primer video que nos mostraron de la unidad 1, nos mostraron que el teléfono se pone de manera horizontal, no así, sino así, para que quede mejor la imagen. Entonces, fíjense que aquí al lado tenemos, vamos a hacer cupcakes. Lo primero que nos dan es ingredients, una lista de ingredientes. Y allí mencionamos, yo les voy a leer y usted me dice si identifican los ingredientes. One egg, two cups of flour,
dos tazas de harina. One and a half, una y media. One and a half cups of sugar. Two and a half teaspoons of baking powder. Dos y media cucharaditas, eso quiere decir teaspoon, de polvo de hornear, baking powder. One teaspoon of salt, una cucharadita de sal. One third cup, un tercio de pocillo. Butter or margarine, mantequilla o margarina. Two thirds of cup of milk, two tercios de un pocillo de leche. One teaspoon of vanilla, vainilla. And two thirds of a bar of semi-sweet chocolate. Semidulce, no del todo dulce, semidulce, yo no sé cuál será ese. All right. Eso es para hacer cupcakes. Nosotros vamos a hacer la nuestra. Primero, vamos a considerar lo siguiente. Name of the dish. Nombre del plato. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer lo que nos están pidiendo que hagamos. Vamos a hacer nuestra receta. Listo. Primero, what is the name of the dish? Vamos a hacer una sencillita, alguna cosa sencillita ya mismo, ya, para que pongamos el ejemplo. Huevo revuelto. Huevo revuelto, eso se llama... eso no es beaten, eso se llama scramble. Espéreme. One second. Huevo revuelto, se llama scrambled eggs. Así se llama nuestro plato. Siguiente punto. Ingredients. Vamos a ver, ingredientes para hacer huevos revueltos. ¿Cuánto huevo vamos a hacer? Five eggs. Eso quiere decir que hay mucha gente invitada a desayunar. Five eggs. ¿Qué más? ¿Lo vamos a hacer en aceite o en mantequilla? Oil. ¿Cuánto de aceite? ¿Dos cucharadas? ¿Una cucharada? Tres cucharadas. Three. Entonces, three spoons of oil. Tres cucharadas de aceite. ¿Qué más necesito? Necesito sal. ¿Cuánto le echamos de sal? Entonces... Y pimienta. Sal, pimienta. Salt and pepper to taste. Pongámosle al gusto. Cada cual. Hay gente que más salada que otra para comer. ¿Qué otra cosa necesitamos para nuestro huevo? ¿Le vamos a echar hogaditos, sí o no? Sí, tomatón y cebolla. Tomatoes, vamos a decir que dos tomates. Onions. Para que rindan. ¿Cuántas cebollas? Media cebolla. All right. Listo. Ya tenemos los ingredientes. ¿Qué más nos recomiendan? Profe, mil, para que rindan, le echamos leche o crema de leche. Milk, ok. Yo entendía que mil para que rindan, o sea que mil. Yo decía, no, mejor 2000. Milk. No, leche. Milk, alright. Ingredientes ya están. Las cantidades ya las pusimos. Procedures and times. Ahora a ver, ¿cómo se hace y cuánto dura cada una de ellas? Entonces, vamos a tener en cuenta estas palabras. Fíjense. ¿Qué es lo que... ustedes me van a ayudar. ¿Qué quiere decir first? First. Primero. Then. Luego. Later. Después. Más tarde. Next. Next. Siguiente. After that. Después de eso. And finally. Entonces así hacemos una cosa. ¿Quién me ayuda a hacer estos huevitos? Que tengo hambre. First, ¿qué hacemos primero? First,
Oh, pues vamos a hacer huevos. First. El aceite primero. You heat the oil. Calentamos el aceite. For ¿cuánto tiempo? 3 minuticos. For 3 minutes. Then, luego, ¿qué? First, you hit the... Then you... Prepare the hogao. Hogao tiene que ir escrito entre comillas, porque si no, simplemente lo pone en inglés. Seasoning. Seasoning. Seasoning es la sazón. Esa sería la sazón en este caso, es de seasoning. Ok, ahora, ¿cómo hace el hogao? Si usted quiere poner esos pasos, los pone. You chop the tomatoes, corta los tomates. You chop the onion, corta la cebolla. And you, ya usted dice, ¿cómo? Usted es la que sabe hacer el hogao, yo no. Después de preparar el hogao, ¿qué hacemos? After that... After that, you beat the eggs, o sea que eso es batir los huevos, batirlos. Beat es como aporrearlos. Beat the eggs and put them in the oil. Y los pone en el aceite que ya está caliente, ¿sí o no? Bueno, así mismo usted va haciendo cada paso de cómo hacer la receta. El asunto es el siguiente. Usted lo va a hacer en un videíto. Usted va a preparar allá sus cosas. Entonces, primero usted, ¿qué hace? Lo de siempre. Usted hace lo de siempre, vea. Muy sencillo. Muy sencillo. Usted primero hace un brainstorm. ¿Qué es un brainstorm? Una lluvia de ideas. Y luego lo escribe. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Si será bueno hacer huevitos hoy, voy a hacer más bien una carne asada con no sé qué. No, voy a hacer un arroz con pollo. Primero hace eso. Un postre. Un postre. ¿Cómo se dice postre? Dessert. Bueno, luego escribe lo que va a hacer. Tiene en cuenta los ingredientes, tiene en cuenta los tiempos. Utiliza la secuencia. Primero, segundo, tercero, cuarto, la la la. Después de eso y por último. Muy bien. Preguntas sobre la receta. Preguntas, questions. ¿Dónde la encuentra el niño? Vea. Van a la plataforma. Y van a la unidad 3, semana 2. Y encuentran actividad guiada, a recipe, se llama una receta, y allí la montan, mire, muy fácil. Es un videíto, ustedes ya saben cómo se montan los videítos, mandan el enlace de YouTube. Recuerden de una vez, para los problemas que hemos tenido de que el video no abre, en la configuración asegúrense de decir que lo puedan ver otras personas. Por eso es que no se estaba dejando abrir. Asegúrese, eso tiene la configuración allí y usted dice que lo puedan ver otras personas. Muy bien. Entonces no hay problema, ya saben en dónde lo encuentran. ¿Está muy bien hasta ahí? Ok. Seguimos. Tenemos la actividad guiada número 2. Esta es calificable, se llama Shopping. Shopping. La fecha de entrega es mayo 29. Apúntenla, tómenle el pantallazo. Mayo 29. Vale 15%. La encuentras en la unidad 3, semana 2, y se llama Reading Workshop Shopping. Es un taller de lectura. Recuerden, plazo hasta el 29 de mayo. Se llama Reading Workshop Shopping. Estamos en unidad
3, semana 2, van a Reading Workshop, se llama Shopping, y lo abren. Previsualizar el cuestionario. Hay un cuestionario para ustedes. Es una lectura y tiene preguntas. Mire, los diálogos que acabamos de ver, y aquí tiene preguntas. Where does he have to go to buy the tilapia? ¿Dónde tiene que ir a comprar la tilapia? Dígame, aquí la contestamos. To the butcher's shop, to the school, to the saloon or to the bakery? ¿Cuál será la respuesta? Niños, acabamos de leerlo. El diálogo entre José y Juan Pablo. Van a comprar tilapia, ¿no? Hey, the butcher's shop. Muy bien. How much is a tilapia? $8,500, $8,000 per pound or per kilo. ¿Cuánto cuesta? 8,500 la libra, 8,000 el kilo, 8,000 la libra, 8,800 la libra. Ya usted se fija en el diálogo y contesta. Ok, any questions, people? ¿Preguntas? ¿Chicles, chocolatinas, questions, no? Ok, so I will see you next time. Thank you very much for your participation. Thank you very much for your motivation. I will see you in our next class. Wait, Jericó me están haciendo señas. Good night. All right. Okay, so goodbye, people.